Hello, my friend, yo soy Eres Live One y ustedes al otro lado del celular o la televisión o lo que sea son los verdaderos duratos en esta cuestión. Voy a hablarte de Prequel, el cuarto disco de la banda sueca Ghost, que es una banda que es algo todo teatral y es algo que se montó para llevarte esta experiencia a donde sea que lo vayas a ver el concierto. Y es algo bien, al principio son bien controversiales porque obviamente ellos tomaron esta idea que Ozzy Osbourne utilizó, que Alice Cooper utilizó, el mismo Iron Maiden, que es como shock value, como que te ponían algo y ellos se fueron por lo más satanista posible y todo era eso, y utilizan el Papa y todas estas imágenes y todo bien loco. Pero algo que Alice Cooper mencionó una vez, que tú puedes tener todo ese estilo y todo verse bien cool y todo ser de alto nivel, pero si la música no está ahí, se te va a caer el show. Y para bien o para mal, Ghost tiene la música. Tiene una música que es con un sonido brutal, bestial, y no es realmente como que bien pesado. La letra es un poco como que ¡pum! Un puño en la cara, porque los otros días estaba con Sly Novia, con una canción bien, escuchando una canción bien melódica de ellos, bien suave, pero la primera palabra que tienen es Lucifer, y era como que Sly Novia dijo, wow, man, como que ellos se van bien hardcore. La canción puede ser hermosa, pero eso es súper a lo loco. Esta banda no es un grupo como tal, porque es un proyecto de Tobias o Tobias Forge, este artista sueco, pues, que tuvo un problema legal con los otros miembros de la banda, porque él dice que era el dueño y creador de la banda y todo le pertenece a él, y tuvo por unos años una demanda de algo porque la banda le renunció completa y se le fueron, porque los músicos son nameless ghouls, son como unos fantasmas que no tienen nombre y tienen máscaras y cubiertos de negro completo, así que no tienen protagonismo. Y el mismo Tobias tampoco, porque él ha interpretado a ciertos papas y actualmente es un cardenal que ha muerto y han cambiado de cantante, porque recuerda, esto es un teatro. Pero nada, vamos a hablar de Prequel, que es este cuarto álbum de la banda que está súper sólido. Para salir de eso, el disco me vuela la cabeza y me encanta, y te voy a explicar por qué. Este disco lo produjo, yo hice mi research, yo hice research esta vez, corillo, hice research, y lo hizo Tom Dilgeri, produjo este disco en Suecia, y él produce los discos de Opeth, que es otra banda sueca que a mí me pone el corazón a millón cada vez que lanzan un álbum, porque ese sonido, mira, así suena el corazón cuando este señor produce un disco. Y aquí se nota esa influencia de música sueca, que es que todos los instrumentos se escuchan de una manera increíble y tienen como que unos rasgos y pinceles de pesadera, pero bien fácil de digerir. Tú puedes ponerle esta canción a tu mamá siempre y cuando no le haga caso a la letra, porque de nuevo te advierto que es un poco hardcore los temas de las canciones y eso. Hablando de temas de las canciones, este álbum trata o es basado en la época medieval. La primera canción o el primer sencillo que tiraron, que se llama Rats, de ratas, pues es como la peste negra o el Black Plague o Black Death, la muerte negra, como sea. Debería tener ese dato al punto. Pues se esparció en la Edad Media por las ratas y qué sé yo. Otra canción habla de la muerte y qué sé yo, pero es basado, han dicho ellos y ha dicho el productor y todo el mundo, en la época medieval. Son súper, ¿no? Como que mucha gente critica el trap porque es basado en el presente, corillo. El trap es basado en el presente con la violencia, el maleanteo y nuestra necesidad de decir cuánta cantidad y tipos de sexo tenemos. Eso es trap básicamente. Es como una narración de lo que la gente le gustaría hacer en esta época. Pues hay música, pues, que narra situaciones en el pasado, como por ejemplo Prequel de la banda Ghost. Otro dato súper duro aquí en mi research es que Andy Wallace en Los Ángeles, California, mixió este álbum. Y tú dices, ¿quién es Andy Wallace? Bueno, Andy Wallace es el campeón que hace que este álbum se escuche súper increíble. Nada, para decirte bandas que él produjo, discos, él produjo Nevermind de Nirvana, él creó el sonido del grunge, Run DMC, Aerosmith, espera, este es el name dropping que quería tirar, Dream Theater, Guns N' Roses, Paul McCartney, Sum 41, you name it. Él ha producido un montón de álbumes, mixeado un montón de discos que quedan increíbles, y este álbum de Ghost no es la excepción, se escucha brutal. Miasma, My Asthma, maybe en inglés, Miasma, es la canción que más me gusta del álbum. Es una canción instrumental y me fascina.
Si no vas a escuchar el disco ni nada, por lo menos, at least, ya estamos en streaming, so puedes ir directo y buscar este disco, buscar mi Asma, escucharle y decir, wow, Sly One pierde el tiempo escuchando esa música. Pero no como ustedes, ninguno de ustedes pierde el tiempo viendo los videos del Sly One, porque el Sly One está bien agradecido con ustedes. Y recuerda que me puedes seguir Juan Genieves en Twitter y Sly One Review en Facebook e Instagram. También te puedes suscribir a este canal, pero ya tú estás en YouTube. Ve a hacer lo tuyo. Gracias, Corillo. Nos vemos en la próxima. Chao.